Buen día. Bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas. Hoy hablaremos del capítulo completo 33 del Doctor Milagro, temporada 2. Antes de comenzar con nuestro video, queremos enviar un saludo muy especial a Lucy Lucindi, Rommel Pérez, desde Perú a Kiomi Acosta, desde Argentina a Alicia Gromenida, desde Panamá a Angie Sol, Luisa Escudero y desde Colombia a Amanda Beltrán. Gracias por sus comentarios y sintonía. Esperamos sigan disfrutando. Y si quieres que te enviemos un saludo en el próximo video, escríbenos en los comentarios. Este capítulo comienza con Ali, Nazli y el Dr. Ferman. Ellos hablan sobre la situación de Mira y los tres empiezan a recordar sus experiencias en los bailes de graduación. Luego de un momento, el Dr. Ferman le pide a Ali programar la cirugía porque necesita al mejor equipo de neurología. Después, Selvi llega a la oficina del Dr. Adil. Ella le entrega un pequeño regalo. Él lo revisa y es un candado. Selvi le explica que es para la broma que desea hacerle a Lee porque siempre entra sin golpear. Él le agradece, se levanta y le pide que mejor tengan cierta distancia en el hospital. Selvi, algo triste, se va. En ese momento llegan Nazli y el Dr. Ferman. Ellos le enseñan los resultados de Mira y le piden al Dr. Adil que sea él quien realice la cirugía. El Dr. Adil acepta. En la siguiente escena están Demir, Aselya y Tanju realizando la cirugía de la paciente que se fracturó la pierna. La presión sube y Tanju pide que administren un medicamento. La paciente se niega, pero Tanju le explica que eso la ayudará a estabilizarse y no es adictivo. Luego, Koray llega a visitar a Mira. La mamá se da cuenta y le prohíbe entrar porque podría contagiarla antes de la cirugía. Finalmente, él se va muy triste con su papá. Nazli se da cuenta e intenta convencer a la mamá, pero ella se niega y se va. En la noche se encuentran todos en un centro comercial buscando un regalo de cumpleaños para el Dr. Ferman porque Belis los invitó a una fiesta sorpresa. Ali y Nazli buscan en la misma tienda y cuando finalmente encuentran lo que comprarán, la mujer que los estaba atendiendo hace un anuncio por el altavoz y dice que habrá el 70% de descuento en toda la tienda. La gente empieza a enloquecer y llegan corriendo a la caja. Allí empiezan a empujarse y a hablar muy fuerte. Ali queda en medio de todos y se empieza a desestabilizar. Luego de unos segundos, él grita y se va corriendo. Nazli queda muy triste porque habían pasado un rato muy agradable. Al día siguiente, Nazli y Ali están en la habitación de Mira. Ella está muy triste porque Koray no ha ido a visitarla y tampoco la ha llamado. Nazli piensa en algo y se va. Ali le pide a Mira que no llore porque muy pronto será la cirugía y todo estará bien. Nazli llega donde la mamá de Mira. Ella le explica que su hija está muy triste y eso también la puede afectar antes de entrar a cirugía. Así que nuevamente la intenta convencer para que la deje ver a Koray, aunque sea por videollamada. La mamá molesta le pide que no insista porque ella no lo va a permitir. Después están Tanju, Demir y Aselya en la habitación de Funda, quien presenta mucho dolor en la pierna después de la cirugía. Tanju le explica que es una complicación que se presentó por no haber operado de la manera tradicional, así que deberán realizar un nuevo procedimiento, pero será mucho más difícil. Él intenta convencerla para que puedan sedarla, pero ella se niega y dice que prefiere soportar el dolor antes de que su esposo y su hija se den cuenta en la persona que se puede convertir por los medicamentos. Más adelante, Tanju le informa al esposo de Funda que deben realizar un procedimiento, pero él no puede darle los detalles porque estaría incumpliendo el acuerdo de confidencialidad entre paciente y doctor. Orhan decide hablar con ella. Él llega a la habitación y Tanju desde afuera los observa. Orhan le pregunta qué le está ocultando. Funda decide contarle la verdad sobre su adicción y le dice que le da miedo perderlo. Orhan responde que debe hacer lo que los doctores están sugiriendo porque él siempre estará con ella. Funda se niega y dice que no puede permitir que la mediquen. Tanju entra a la habitación y le pregunta si es su última palabra. Funda responde que sí. Después, el Dr. Adil llega emocionado donde Selvi y le pregunta por qué no se ha arreglado si tienen un cumpleaños al que asistir. Selvi, muy seria, responde que ella irá con los demás. El Dr. Adil pregunta,
¿A qué te refieres? Selby responde. Así no habrán sospechas y será mucho más cómodo para usted. El doctor Adil, un poco confundido, le pregunta por qué se ha estado comportando de esa forma. ¿Acaso es por el regalo? Ella responde que fue solo un simple regalo. El doctor Adil dice: está bien, entonces yo iré para la fiesta, pero primero pasaré por seguridad para pedirles algo. Selby pregunta qué hará. El doctor Adil responde: pedirles que les anuncien a todos cuánto me gusta la enfermera Selby. Ella lo detiene y el doctor Adil le dice: ¿sabes por qué intenté mantener distancia contigo en el hospital? Porque quiero protegerte. Gunesh y Gulin nos vieron en la cafetería y estaban hablando de nosotros. Eso genera chismes y sé que te molesta ese tipo de cosas. Ella feliz responde: no había entendido lo que estaba haciendo, pero tiene razón, es mejor mantener la distancia. Ambos contentos se van. En la noche, Belis y el doctor Ferman se encuentran en la salida del hospital. Él le dice que irá a visitar a su hermana, pero Belis le pide que la acompañe a cenar porque quiere que pasen un rato juntos. Ellos tienen una pequeña discusión y el doctor Ferman molesto se va. Belis llama a Lee y le pide que la ayude a detener al doctor Ferman y lo lleve al restaurante donde harán la fiesta. Cuando el doctor Ferman estaba en el auto, él acelera, pero Ali estaba enfrente. Él le pregunta qué está haciendo ahí. Ali responde que necesita hablar con un amigo urgentemente, así que le pide que lo deje entrar al auto y hablar en el camino. El doctor Ferman acepta. Luego, ellos se encuentran con un semáforo en rojo y el doctor Ferman empieza a desesperarse. Él le pregunta a Ali qué le iba a decir, pero Ali responde que mejor le dirá cuando lleguen. Pasa un tiempo y ellos llegan al restaurante. Ali le había avisado a Belis y ellos apagaron todas las luces. Ali no dice nada y le hace una señal al doctor Ferman para que siga a donde están todos. Él entra, se encienden las luces y todos muy felices aplauden. Cuando él termina de saludar a todos, Kibiljin se va al baño. Allí ella estaba esperando el resultado de la prueba de embarazo que se realizó. Segundos después se da cuenta que es positivo y emocionada llega donde Tanju. Él le pregunta si debe felicitarla, pero ella decide ir donde están Belis y el doctor Ferman. Tanju la sigue y la detiene. Él le pide que espere hasta mañana porque todos están presentes y no es buena idea. Además, Belis se esforzó mucho para darle la sorpresa al doctor Ferman, así que le pide la deje ser feliz por esta noche. Kibiljin acepta. El doctor Adil empieza a hablar por mensajes de texto en su celular con Selby. Él no deja de sonreír. Ali se da cuenta y le pregunta por qué está tan feliz. El doctor Adil, un poco nervioso, le pide que vaya a hablar con sus amigos. Ali los observa a todos y se da cuenta que están muy contentos. Él le dice al doctor Adil que Belis hizo un muy buen trabajo. El doctor Adil responde que sí. Ella ama mucho al doctor Ferman. Ali, un poco triste, mira a Nazli. El doctor Adil se da cuenta y le dice: si quieres regalar algo, no importa si es grande o pequeño, lo que importa es que sea un buen recuerdo. No tienes que esforzarte demasiado, solo haz que ocurra. Eso es todo. Ali se queda pensando y llega donde Nazli. Él le dice: lo tengo, encontré una opción para Cora y Mira. Nazli le pide que le cuente en el camino y Ali invita a Gunesh y Gulin. Pasa un tiempo, vemos a Nazli y Gulin en la habitación de Mira. Ellas le piden que escoja un vestido porque tendrán el baile de graduación. Al mismo tiempo, vemos a Lee saliendo de la habitación con Koray. Él ya tenía el traje puesto. Todos llegan afuera de las habitaciones y allí tenían decorado el pasillo. Habían luces de colores y música de fondo. Mira y Koray se colocan el tapabocas y luego empiezan a bailar. Ambos están muy contentos. Segundos después empiezan a tomarse fotos con todos. Luego de un momento, la mamá de Mira llega y pregunta dónde está su hija. Nazli se acerca y le explica que ambos estaban muy emocionados por el baile, así que decidieron organizar uno. Sin embargo, están teniendo todos los cuidados. La mamá conmovida responde: ¿se ven tan lindos juntos? Bien hecho, iré por un poco de té a la cafetería. Nazli regresa donde está Lee. Ambos sonríen y ella le dice: acepto. Aunque no puedas tomarme de la mano, aunque no puedas abrazarme ni mirarme directamente a los ojos,
acepto. Ali queda sorprendido y Nazli dice, sé que ahora estás pensando en mí. Tienes miedo, yo también tengo miedo, pero si tú también quieres esto, por favor dame una respuesta, ¿sí? Ali responde, acepto. Nazli sonríe. Regresando a la fiesta, Belis está hablando con el Dr. Ferman y se da cuenta que ya está un poco cansado. Ella le dice que aún deben ir a un lugar. El Dr. Ferman pregunta a dónde y ella responde que con su hermana. Los están esperando. El Dr. Ferman les agradece a todos por haber asistido y dice que ellos ya se irán. Al día siguiente, Mira está en camino hacia el quirófano. La mamá le recuerda lo mucho que la quiere y le dice que la estará esperando. Mira le pide que no llore. En ese momento, Nazli llega y Mira le dice, dijo que mi memoria se podría ver comprometida. ¿Y si no recuerdo a Coray al despertar? Nazli responde, no pasa nada, puedes volver a enamorarte de él. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!